Amigos de Noticias de hoy, tengan muy buenos días y un excelente 5 de agosto. En este video vamos a hablar sobre dos cosas. Primero, que Kamala Harris tiene una ventaja de un punto frente a Donald Trump según un nuevo sondeo. Y para finalizar, ¿es J.D. Vance el heredero del movimiento Make America Great Again de Donald Trump? Comenzamos. Harris tiene ventaja de un punto frente a Trump según sondeos. La campaña de la candidata demócrata cobró impulso por los apoyos de las mujeres y los votantes negros, según la nueva encuesta. La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, tiene una ligera ventaja de un punto a nivel nacional sobre el expresidente y candidato republicano Donald Trump ante las elecciones de noviembre, según una encuesta publicada este domingo. El sondeo de la CBS YouGov señala que el 50% de los votantes se inclinarían el 5 de noviembre por la actual vicepresidenta frente al 49% por Trump. La diferencia está situada dentro del margen de error, pero da cuenta del impulso que ha cobrado la campaña de Harris, que el 21 de julio reemplazó al presidente Joe Biden en la carrera hacia la Casa Blanca. El actual mandatario, que desistió de postularse a la reelección por preocupaciones sobre su edad y su estado de salud, se mantenía claramente por detrás de Trump en los sondeos. Antes de que el presidente Joe Biden abandonara la carrera, estaba 5 puntos por debajo de Trump. Harris cosecha sus mejores resultados entre las mujeres y también entre los votantes negros, que marcaron además una predisposición mayor de asistir a participar del acto eleccionario que la que había manifestado en la encuesta anterior, este mismo mes. Un mayor número de demócratas y votantes negros dijo en el sondeo que definitivamente votarán, pero Harris tendrá que seguir generando entusiasmo, particularmente en los estados clave, para mantener la ventaja. El martes, la vicepresidenta anunciaría a su acompañante en la fórmula demócrata, con quien de inmediato saldría de gira por 7 estados clave. De acuerdo a analistas políticos, se inclinaría por un hombre blanco con el fin de ampliar su base y compensar ciertos puntos débiles de su campaña. Los nombres más citados por la prensa son los de Mark Kelly, senador por Arizona, Josh Shapiro, gobernador del estado clave de Pensilvania, y Tim Walz, el poco conocido gobernador de Minnesota. La encuesta preguntó a unos 3.102 votantes registrados en todo Estados Unidos entre el 30 de julio y el 2 de agosto. Entre otras noticias, J.D. Vance es el heredero del movimiento MAGA. Fue ungido como un compañero de fórmula de Donald Trump, y con él se vislumbra una nueva etapa llena de contradicciones, aislacionismo y una visión del mundo que se limita a fronteras físicas. La convicción general era que, tras una convulsa presidencia, el trumpismo perdería fuerza, se diluiría en los márgenes del Partido Republicano y quedaría el recuerdo en las páginas de la política estadounidense de lo que ocurre cuando un populista captura una parte del electorado que se siente agraviada por los cambios socioeconómicos. En la Convención Nacional Republicana, sin embargo, el heredero del movimiento MAGA, Make America Great Again, fue ungido como compañero de fórmula de Donald Trump, y con él se vislumbra una nueva etapa llena de contradicciones, aislacionismo y una visión del mundo que se limita a fronteras físicas. J.D. Vance no solo pregona los agravios que los seguidores de Trump repiten, los personifica. Para este momento, su biografía es conocida. Gracias a su libro Hillbilly Elegy, publicado en el 2016, o a la película de Netflix basada en él, Vance es una pesadilla mediática para los estrategas demócratas. Su juventud millennial no solo contrasta con la senitud de Joe Biden, sino con la de otros aspirantes del partido que a sus más de 50 se consideran la próxima generación. Cuando habla de empleo, lo hace desde la experiencia familiar de haberlo perdido todo cuando él de su abuelo en una cerera se esfumó. Su madre casi muere de una sobredosis, así que el impacto de las drogas lo lleva tatuado en la memoria. Fue marín y peleó en Irak, fue a una escuela estatal, Ohio State, y luego a una privada en Yale. Trabajó como inversionista. Es abogado, su esposa es descendiente de inmigrantes indios, pocas demografías se le escapan.
Es un hombre de contradicciones también. En el 2016, en plena efervescencia de su éxito literario, llamó a Trump un traidor de la clase trabajadora, luego el Hitler de América, y así los adjetivos se acumularon hasta que en el 2020 se volvió uno de sus mayores apologistas. Vance dice despreciar a Wall Street y los CEO tradicionales lo aborrecen, pero en Silicon Valley lo aman. Elon Musk lo aplaude y su ascenso sería inexplicable sin Peter Thiel, uno de los mayores inversionistas tech del planeta. El peligro de Vance no radica meramente en que su juventud le permitirá, con el tiempo, terminar de enterrar el reaganismo que ha estado en el corazón del Partido Republicano los últimos 40 años, sino que dará forma al trumpismo como la base del conservadurismo moderno en Estados Unidos. Como el movimiento MAGA está lleno de contradicciones y es una carpa enorme en la que caben a la vez antiglobalistas y defensores del libre comercio, evangelistas, mormones y católicos, pro armas y pacifistas, empresarios que reclaman libre empresa y sus empleados trabajadores que reclaman mejores condiciones, viejos y cada vez más jóvenes, muchos más jóvenes que en el 2016 y 2020. Con Vance, México encuentra su mayor reto porque el próximo gobierno llega con una agenda en que las inversiones serán clave para el progreso económico. Durante el 5 de noviembre, a menos que un inesperado milagro demócrata ocurra, el nearshoring será solo un recuerdo y el juego será otro. Para entonces, nuestro gobierno debió haber amarrado de manera institucional todas las oportunidades de cooperación y comercio y prepararse para pelear la dignidad humanitaria de la frontera. En este entorno, China podría aprovechar, como lo ha hecho en toda América Latina, para incrementar su influencia, aunque también ahí el costo es demasiado elevado para el país. Y antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a Logan Brown, 2190. Un saludo a Marta Vázquez, 7858. Y un saludo a René Saucedo, 5288. Recuerden que si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario. Y si quieren apoyarnos, no olviden suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle click en la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Pero antes de acabar, quería dejarles una pregunta. Número 1. ¿Qué piensan? ¿Creen que la ventaja que tiene supuestamente Kamala Harris de un punto porcentual en estas encuestas que acabo de mencionar son algo significativo para cuando llegue el momento clave de las elecciones? ¿Y qué opinan sobre J.D. Vance? ¿Creen que claramente él es el heredero del movimiento MAGA al ser el vice de Donald Trump y ser una persona bastante joven, acaba de cumplir 40 años? Dejen su respuesta en los comentarios y nos vemos en la próxima. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.